un blog, si no me equivoco, donde tiene millones de asistentes, millones de personas que han visto todo lo que el profesor Andrés Bernardo Fernández Rebelles pues hace en sus clases. Por tanto, se puede considerar que es un verdadero experto y especialista en juegos motores, sobre todo en las malabares. Yo tengo una experiencia y una anécdota con el profesor, y es que la primera vez que lo conocí, pues me sacó de la mochila. Él siempre va con una mochila, me sacó unas malabares, ¿no? Y estaba hablando conmigo y haciendo malabares. Entonces, pues bueno, da una lógica de que no solamente es una persona que es teórica, sino que todo lo lleva a la práctica. Y hoy, si no me equivoco, pues nos va a impartir una conferencia entre la relación entre los juegos motores y el cerebro. Bueno, qué decir a nivel curricular, que es profesor de la Universidad de Granada, profesor titular, secretario del máster de actividad física y con un amplio bagaje en publicaciones científicas y en organización de multitud de eventos. Después tiene también una debilidad que para nosotros es un honor tenerlo, y es que es, yo creo, de las personas que más controlan los medios virtuales y digitales a nivel de universidad. Y por tanto, creo que es un docente bastante, bastante completo y creo que va a aportar bastante en esta conferencia de clausura. Pues cuando quiera, Andrés Bernardo, tiene usted la palabra. Bien, lo primero, muchas gracias, Félix, muchas gracias por esta presentación y agradecer a los organizadores del Congreso, tanto a Cristian Cofre como a Gabriel González, el que me hayan permitido estar aquí, igualmente al coordinador de organización, el profesor Pedro Valdivia y también el profesor José Luis Ubago. También dar un saludo a todos los que me están escuchando desde Hispanoamérica y bueno, pues es un placer realizar que me hayan dado la oportunidad, que me hayan brindado la oportunidad de realizar esta conferencia de clausura. Y sin más, voy a ponerme a presentar mi tema, que el tema, como ya ha dicho el profesor Félix, pues yo estoy relacionado con los juegos motores y dentro de ellos pues me gusta sacar el mejor partido de los juegos motores, de todos los juegos motores en general, pero ver todo lo positivo que puede tener. Y una de las cuestiones que quería resaltar, y ese es el tema de mi conferencia, es la relación que puede existir entre los juegos motores y y el cerebro. Perdonadme un momento, ¿se ve bien la presentación? Andrés, se ve fantástica. Perfecto, vale. Entonces, voy a comenzar. Pues bien, la idea es relacionar los juegos motores y el cerebro. Para cualquier consulta que tengáis luego al final o lo que sea, si se os queda en el tintero, aquí tenéis mi email para poder contactar conmigo. Bien, en este Congreso Internacional de Tendencia de Educación Física, en los accionarios actuales, ¿cómo no tener en cuenta la relación que podemos tener entre los juegos motores y el cerebro? ¿En qué consiste esto? Pues vamos a ver. En principio, son dos cosas que tradicionalmente los juegos motores era algo que lo podemos ver como un caos, como un juego de niños, un juego en el que no tiene ni ciencia ni nada más allá. Sin embargo, la idea es que veamos, el objetivo de este tema era cómo podemos relacionar los juegos motores con el cerebro. Los juegos motores, que como he dicho, pues en general, dice, alguien puede estar trabajando mucho su cerebro o haciendo que su cerebro esté trabajando cognitivamente o otro tipo de activación, realizando solo juegos motores. Bueno, pues eso es lo que vamos un poco a ir desgranando en esta conferencia. Así, por ejemplo, vemos que hoy día, bueno, tradicionalmente, uno de los juegos que realmente no es un juego motor, estaba tratado como uno de los juegos que podía tener mayor relación con el desarrollo cerebral, era el ajedrez. ¿Por qué? Porque había tenido un trabajo cognitivo muy fuerte, pero claro, el movimiento es mínimo.
Sin embargo, ¿por qué se tenía tanto valor el ajedrez a nivel cognitivo? Pues el ajedrez tenía mucho valor por una razón muy simple. La métrica. Era muy fácil medir qué es lo que ocurría en el cerebro cuando una persona está sentada sin hacer actividad física delante de un tablero de ajedrez. Entonces, la métrica hacía que hubiese algunos factores que dijeran que el realizar actividad, el realizar este juego era muy bueno para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque se había podido medir, porque estaba quieto. Sin embargo, hoy día ya con la evolución de las métricas, se ha podido constatar que solamente por el hecho de andar en un cicloergómetro e incluso más correr, existe una activación cerebral, lo que significa que hay una activación cerebral mayor que jugando al ajedrez, solamente por andar, sin ningún tipo de carga cognitiva que pueda tener en ese momento, solamente estando corriendo o estando andando hay activación cerebral, pero si se corre ya hay una mayor activación cerebral. Solamente por este cambio ha sido solamente por una cosa muy simple, el que tenemos métrica, tenemos nuevas medidas, tenemos mediciones que pueden hacer que una persona cuando está en un cicloergómetro pueda ser medida y puedan ver cuál es la activación cerebral que tiene. Partiendo de eso, pues ya tenemos el objetivo alcanzado. Si realizamos actividad física, cualquier tipo de actividad física, ya no solo andar, sino otro tipo de actividad física, eso es lo que están constatando las últimas investigaciones ahora, conseguimos el objetivo y mucho más puede ser si estamos realizando juegos motores donde al mismo tiempo que estamos realizando actividad física, estamos relacionándonos con otras personas. Estamos teniendo emociones, estamos tropezando, cayendo, cruzándonos con otras personas, lo que significa que eso va a hacer que nuestro cerebro se active probablemente mucho más. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, lo que está claro es que cuanto más tiempo realicemos actividad física, y en este caso juegos motores, más tiempo vamos a tener una activación cerebral. Ese objetivo ya está alcanzado. Pero ¿qué tipo de juegos motores? Pues hay investigaciones que constatan que existe un incremento de masa gris cuando realizamos determinados tipos de habilidades. ¿Qué tipo de habilidades y qué tipo de juegos son los que están relacionados con este incremento de masa gris? No solamente en adolescentes o en jóvenes, sino también incluso en personas de la tercera edad, pues solamente con hacer algunos tipos de ejercicios muy concretos, como son ejercicios de equilibrio. Los ejercicios de equilibrio hacen que nuestra masa gris se estimule y crezca, la masa gris de cerebro. Al igualmente, malabares, un juego motor tradicional que se lleva realizando miles de años. Y otro tipo de actividad que puede estar relacionada con los juegos motores son juegos motores relacionados con la orientación espacial. Esas tres actividades tienen un fuerte incremento de masa gris cuando se realiza. Eso no solamente activación, que también la producen, sino incremento de masa gris. Así podemos mantener nuestro cerebro saludable realizando este tipo de juegos motores en los que incluimos actividades como equilibrio, juegos malabares y orientación. Se produce tanto activación cerebral como incremento de masa gris. Bien, pero ¿qué activa el cerebro jugando a juegos motores? ¿Cuáles son las cosas que activan el cerebro cuando estamos realizando, por ejemplo, un juego como el que muestro aquí de la tira soga? Eso es algo que tenemos que ver y algo que también se ha estudiado. Se ha estudiado y tenemos que darnos cuenta que esa activación, tenemos que ver cuándo unos juegos pueden que produzcan activación en nuestro cerebro e incremento de masa gris y otros puede que no produzcan esa activación. Los juegos que producen esa activación son los que nos interesan frente a los que no van a producir esa activación. Bien. Ahí vamos a ir directamente a cuáles son los mecanismos dentro de los juegos motores que van a producir esa activación. Mecanismos y dinámicas que se producen dentro de los juegos motores y que van a producir una activación a nivel cerebral. Pues van a ser todos esos mecanismos que utilizamos que pueden estar dentro de los juegos motores y que nos estimulan cognitivamente o nos estimulan a nivel emocional. Pongo aquí la muestra de cómo mientras nos estimulamos por una cosa, estamos a lo mejor realizando otra.
el ejemplo es que está el sujeto está estimulado por la zanahoria porque la barra lo va a coger, pero lo que es que no para de correr. Pues eso es lo que ocurre con muchos juegos motores. Estimulados por algunas emociones, por algunas sensaciones, estamos realizando actividad física y estamos motivados para la realización de esa actividad física. Esa motivación que tenemos es la que tenemos que trabajar también para que se produzca esa activación dentro de los juegos motores. Esa activación cerebral dentro de los juegos motores. Bien, pues entonces, si vemos aquí, tenemos que tenemos diferentes factores, diferentes fases de la motivación. Dentro de los juegos motores tenemos los juegos motores y el tiempo que se realizan los juegos motores. No todas las personas van a tener esa motivación a nivel intrínseco para la realización de los juegos motores, por lo cual en muchos casos hay que animarlos, hay que motivarlos y para inducirlos a esa motivación desde una forma muy sencilla, lo que hacemos es, para que se pueda prolongar en el tiempo, en principio, que los juegos vayan de una forma progresiva, que al principio los vayamos embarcando en la situación de juego, que los entusiasmemos con el juego, que se empleen a fondo en el juego y muchas personas ya quedarán ahí y no seguirán, pero bueno, por lo menos ya se están empleando en el juego y a lo mejor ya no siguen porque se aburren o porque no tenemos la suficiente motivación, pero hay que intentar llegar a que se enamoren de esos juegos motores. Y para ello hay algunas pautas que podemos ir siguiendo y una es, bueno, pues esta de intentar seguir las cuatro es de embarcar, entusiasmar, emplear y enamorar dentro de la progresión de un juego motor, pero hay algo que nos lleva a cómo se puede hacer esto. Es intentando que los juegos que vayamos proponiendo tengan diferentes retos y esos retos estén adecuadamente puesto en función de las habilidades de los sujetos que van a realizar esos juegos. Así tenemos juegos en los cuales se producen, en los cuales hay propuestos algunos retos y en ellos aquí tenemos una gráfica en la que vamos a relacionar los retos con las habilidades y vemos cómo cuando un sujeto se le muestra un juego o un reto dentro de un juego en el que si el sujeto tiene poca habilidad y además tiene un reto muy sencillo, incluso siendo así, no va a querer, tiene apatía y no va a querer jugar. ¿Por qué? Pues porque es muy bajo en habilidad. Sin embargo, si muestramos una habilidad muy alta, el problema es que si va a ser una habilidad demasiado un reto demasiado alto en relación con la habilidad que tiene el sujeto, vamos a tener que se va a producir ansiedad. De tal forma, puede ocurrir al contrario, que si tenemos muy bajo el reto y tenemos demasiada habilidad, el sujeto lo que es que le va a ser demasiado sencillo. Por eso lo que tenemos que intentar proporcionar es una relación adecuada entre el reto propuesto y la habilidad de los sujetos. Para ello tenemos que intentar que se produzca mientras se realiza el juego, un estado de flujo. Y eso se produce siempre que vamos introduciendo de forma progresiva los retos y que sean adecuados a las habilidades de los sujetos. Eso está muy, muy estudiado en los videojuegos, porque muchos de estos estudios provienen de videojuegos que luego provienen de estudios realizados en videojuegos que luego se están empezando a aplicar en actividad física y en actividad física y juegos. Bueno, igualmente, ¿cuáles son esas actividades o esos retos que debemos de ir proponiendo para poder estimular el cerebro y que se produzca ese incremento de masa gris al mismo tiempo que la activación? Pues en principio son todos aquellos juegos que están relacionados con equilibrio, por ejemplo, puede ser uno de ellos, pero pueden ser muchos más juegos, pero en principio, para tenerlo como de una forma muy sencilla, vamos a poner la muestra del equilibrio. Podemos trabajar el equilibrio de una forma individual, con una tabla, haciendo el pino, pero vamos a proponer retos para que se vaya produciendo un aprendizaje nuevo, tendremos que ir proponiendo nuevos tipos de aprendizaje de esos retos.
de ese reto en equilibrio. Entonces, pues que vayan andando por encima de un tronco o encima de unos zancos. O, por ejemplo, un tronco ya, como ponerlo mucho más, más difícil encima del agua. Y si ya lo ponemos no solamente andando, sino haciendo el pino, pues entonces ya podríamos ver cómo la estimulación del cerebro podría llegar a un nivel máximo. Bien, antes, como he hablado de la estimulación cerebral y cómo lo estudian sobre todo los desarrolladores de videojuegos, han llegado a una conclusión, y es que en función de diferentes tipos de mecanismos que se utilizan en los videojuegos, podemos llegar a tener diferentes tipos de sensaciones en nuestro cerebro. Entonces, esos mecanismos van a estar relacionados con diferentes partes del cerebro. Esas diferentes partes del cerebro, que es a lo que llaman cerebro hexagonal, porque se refiere a diferentes partes de nuestro cerebro que son estimuladas en función de los mecanismos utilizados, tienen un vínculo con estímulos relacionados con las relaciones, con unos mecanismos de tipo socializador o unos mecanismos que buscan la autonomía del sujeto, que serían los llamados mecanismos de espíritu libre, o mecanismos relacionados con el triunfador, que lo que quiere es la maestría dentro del juego. O otros que lo que buscan, otro tipo de mecanismos, que son los mecanismos que buscan las propuestas, son mecanismos de jugadores que son altruistas en el juego, quieren proponer cosas diferentes en el juego. También están los tipos de mecanismos que están relacionados con el jugador, que lo que busca es la recompensa dentro del juego, o los mecanismos disruptores, que son aquellos jugadores que lo que buscan, o mecanismos que lo que buscan en los jugadores es el cambio. Y esto es la llamada cerebro hexagonal, y cómo podemos recordarlo con RAM, con el acrónimo RAM. Bien, estos mecanismos que tenemos, como hemos dicho, están relacionados con estimulación a nivel cerebral. Esa estimulación que se produce a nivel cerebral son reacciones químicas que hay en el cerebro, son mecanismos que producen esas reacciones químicas en el cerebro, son los neurotransmisores que producen reacciones químicas en el cerebro. Esas reacciones químicas que hay en el cerebro, al final estamos hablando de química, y si estamos hablando de química, ¿por qué no? Lo que debemos de hacer es estudiar la tabla química de los elementos. Bien. Ahora es cuando alguien que esté viendo la presentación se queda. ¿Qué tendrá que ver la tabla química de los elementos? Bueno, esto es solamente una idea, y es que los diferentes mecanismos que hemos visto antes en el cerebro hexagonal los vamos a aglutinar en la tabla periódica, pero no de los elementos, sino que vamos a hacer una tabla periódica adaptada de Marcesco y en 2015, que la utiliza en videojuegos, en el desarrollo de videojuegos y en el desarrollo de la gamificación, cómo nosotros podemos utilizar en los juegos motores, para el diseño de los juegos motores, mecanismos y dinámicas, y para ello, para saber cuáles son los que tenemos que utilizar, vamos a hacer una relación de ellos y los vamos a proponer en forma de tabla periódica de los elementos. Así tenemos un tipo de mecanismos generales, que es las recompensas programadas, que pueden ser de tipo aleatorio, recompensas fijas o recompensas dependientes del tiempo. Luego, otros mecanismos generales, que son el embarque, la señalización, aversión a perder, la inversión de tiempo, dinero, espacio, el feedback del progreso, el tema, la narrativa, la curiosidad, la presión temporal, la rareza, la estrategia, el flujo y las consecuencias. Los mecanismos socializadores, que son aquellos que están relacionados con la confección de grupos, equipos, redes sociales, el estatus social, el descubrimiento social, la presión social y la competición. Los mecanismos triunfadores, que son los desafíos, retos, certificados, aprendizajes, misiones, niveles de progresión, lucha de líderes. O los mecanismos de espíritu libre, que son los mecanismos de exploración, las opciones ramificadas, los regalos inesperados, los regalos desbloqueables o contenidos desbloqueables, herramientas de creatividad y de adaptación.
y los mecanismos altruistas, que son las propuestas altruistas, cuidado y protección, acceso, colección, regalar o compartir, compartir conocimiento, y los mecanismos del jugador, que son los puntos, los premios, los líderes de la clasificación, la insignia y logros, la economía virtual y la lotería. Y finalmente, los mecanismos de disruptor, donde tenemos las plataformas de innovación, la votación, herramientas de desarrollo, anonimato, el ligero toque y anarquía. Así como vemos, tenemos una tabla periódica de los elementos para poder trabajar con ellos y realizar tanto el análisis de juegos motores para ver cuáles son los mecanismos que utilizamos y en qué perfiles de jugadores o en qué tipo de juegos y de qué forma lo utilizamos. Y esta tabla periódica nos va a valer como una tabla de trabajo para poder recordarla aquí con sus nombres, tipo con las iniciales de los diferentes mecanismos, o también hemos hecho otra tabla en la cual cambiamos estas letras por otros símbolos fáciles de dibujar para que puedan trabajarse en los centros. Así tenemos cómo estos mecanismos los vamos convirtiendo en imágenes visuales para que de una forma más visual puedan recordar los diferentes mecanismos y elementos y que puedan ser fácilmente dibujables y también recordables. Así estamos viendo cómo estamos convirtiendo estos nombres de los diferentes mecanismos en dibujos en dos dimensiones. Estos dibujos en dos dimensiones son muy fáciles de utilizar y de llevar a cabo, tanto para tenerlos para el análisis como para el diseño de juegos motores. De tal forma que si ya los tenemos así, ¿por qué no vamos a dibujarlos en tres dimensiones mucho más bonitos para que los recordemos mucho mejor? Y así vemos cómo los tenemos el cambio de la recompensa, de los mecanismos generales, cómo van cambiándose y cómo los tenemos en tres dimensiones. Y el de los mecanismos socializadores, triunfador, espíritu libre, los mecanismos altruistas, mecanismos del jugador y mecanismos disruptores. Y así tenemos esta tabla periódica final con los dibujos que mnemotécnicamente es mucho más fácil recordarlos. Igualmente, creo que habéis visto los diferentes colores utilizados, que siempre son los mismos para el mismo tipo de mecanismo. Y sin más, solamente llegar a las conclusiones, y es que para que nosotros podamos relacionar los juegos motores y el cerebro, tenemos que tener en cuenta que los juegos motores pueden llegar a ser una medicina para el cerebro y que pueden activar cerebralmente. Siempre que realicemos actividad física se van a producir emociones. Eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta: activación cerebral, actividad física y emociones. Que exista un equilibrio entre retos y habilidades para mantener la motivación de los jugadores. Que tengamos aprendizajes nuevos, siempre hay que estar proponiendo nuevos retos y, a ser posible, ahora mismo uno de los contenidos más interesantes es que dentro de esos nuevos retos, aunque siempre que tengamos nuevos retos y nuevos aprendizajes, nuestro cerebro va a tener una adaptación. Si dentro de la actividad física proponemos actividades en las que hay malabares y equilibrio, va a haber un mayor incremento de masa gris. Y finalmente, seleccionar qué mecanismos son los que vamos a utilizar en función de los objetivos que queramos proponer, de los que queramos conseguir y en función de los jugadores que tenemos. Y con esto solamente darle las gracias por su atención, y con esto acaba mi charla y espero que le haya sido interesante, y ya me pongo a disposición de todos aquellos que estén escuchando para las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias, y de nuevo gracias
a la organización por haberme brindado la oportunidad de realizar esta conferencia de clausura. Muchas gracias, profesor Fernández Rebelles. Abrimos un turno de preguntas porque creo que ha sido, vamos, magnífica la intervención que ha realizado, en tanto en contenido como en la visualización, porque cada día nos asombran más con las presentaciones que realiza. Vale, pues alguna cuestión, alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, sí, diga. Sí. Hola, profesor Andrés, soy Celso Pérez de Medellín, de una universidad pública también. Muchas gracias y reconocerte la brillante manera como has dado a entender la relación directa que, bueno, esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero en términos a veces muy abstractos, y usted ha hecho una ilustración muy práctica de los aportes y lo de que hemos estado preguntando desde ayer y conversando hoy, efectos, beneficios que la actividad física, el deporte y los juegos tienen en la cognición. Y bueno, hay muchas teorías desde la neurociencia en los últimos 20 años y he escuchado y he visto muchos audios y videos también de varios astrofísicos que muestran evidencias, y quisiera preguntarte si tienes también más conocimiento de él sobre los efectos recientes, hallazgos y que se puede ya evidenciar en la atención, la memoria y sobre todo en control del impulso también como unas funciones cognitivas básicas. ¿Tienes evidencia de ello? ¿Has experimentado en toda tu trayectoria con respecto a estos factores cognitivos? Pues mira, realmente con lo que me dice de control del impulso me queda un poco... No, sobre eso no tengo nada, pero sí puedo comentarte que hay diferentes actividades que están relacionadas con el desarrollo cognitivo, y sobre todo no solamente con el desarrollo cognitivo, sino además el desarrollo cognitivo y su puesta en evidencia con el desarrollo de masa gris y en todas las edades, no solamente en adolescentes, sino en niños jóvenes, personas jóvenes, sino incluso en adultos y en personas de la tercera edad. Y es que exista un aprendizaje continuo. O sea, no vamos a la automatización, sino que cuando se produce la automatización de un gesto, de una habilidad motora, vamos al aprendizaje de una nueva. Entonces, el aprendizaje continuo. Y existen ciertas habilidades, pues, ciertos retos motores que por sus características son muy difíciles de automatizar. Y entonces siempre producen un efecto cognitivo, un desarrollo cognitivo y un desarrollo de masa gris. Y estas actividades son, siempre que hablamos de nuevos aprendizajes, y esas actividades son, en principio, las relacionadas con la actividad física, son la orientación espacial, a la orientación y navegación en el espacio, realizar juegos malabares y realizar trabajo de equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos memorizar el trabajo de equilibrio, no podemos, es esa incertidumbre a la que nosotros nos vamos adaptando. Lo mismo ocurre con los juegos malabares, porque son muchos estímulos al mismo tiempo y vamos incrementando el número de estímulos, o por la velocidad, o por la dificultad, por el tipo de estímulos, y eso hace que se produzca esas adaptaciones. Igualmente, no relacionadas con la actividad física, hay algunas tareas que sí están relacionadas con el desarrollo cognitivo, como son, con el desarrollo del cerebro, que son igualmente la orientación espacial, pero conduciendo, y el aprendizaje de idioma o aprendizaje de instrumentos. Pero el aprendizaje de instrumentos también está relacionado con el aprendizaje motor, aunque sea no a nivel motor global, sino a nivel con precisión de ciertas habilidades muy concretas. Espero haber respondido a su pregunta. Muchas gracias, profesor Andrés Bernardo. Sí, me hace recordar al doctor Jesús Guillén, un astrofísico que justamente afirma con mucha, mucha evidencia lo que usted acaba de decir,
De verdad, felicito su contribución y una maravillosa clausura de este evento. Muchas gracias, profesor Andrés. Gracias a ti. Muchas gracias, Celso, por la pregunta. Hay una cuestión aquí en el chat, Andrés. Sí. Que de Mario. Ah, bueno, yo de lo primero es que no creo que, creo que la pregunta que me hace Mario Cristi, que en relación a que los juegos a niños menores de 4 años, sabiendo que la memoria del niño y retener es a partir de los 5 años aproximadamente, en ese caso se vuelve a pasar desde el inicio a los niños, ¿logran retener algo? Bueno, yo, vaya, creo que parte de una premisa que creo que está equivocada, desde luego, lo de la limitación de aprendizaje a partir de, o retención del aprendizaje a partir de los 4 años, no creo que sea así. Hay evidencias de muchísimas personas que aprenden desde a montar en bicicleta con menos de 3 años, o otro tipo de actividades motrices y otro tipo de habilidades, como es el gran grueso del aprendizaje. Del aprendizaje verbal se realiza antes de los 4 años. Entonces, retención sí tiene. No creo que eso sea que eso sea un problema. Y desde luego, creo que cuanto más pequeño sea un niño, desde lo más pequeño empiezan a estimularlo motrizmente o estimularlo de otra forma, va a tener un mayor desarrollo. Ahí tenemos los ejemplos de grandes maestros de la música como Mozart o algo así, Mozart y otras personas. Igualmente ocurre con malabaristas o artistas de circo que antes de los 4 años ya habían hecho grandes proezas. Así que yo creo que sí se puede trabajar con los niños desde que nacen. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, parece que no hay ninguna, pues darte las gracias, Andrés, por la magnífica exposición que has realizado y que nos ha aclarado bastante la relación de uno de los términos más usuales y principales dentro de los contenidos de la educación física, como es el juego, y su relación con la actividad cognitiva o cerebral. Pues le voy a dar la palabra ya para clausurar al profesor Pedro Ángel Valdivia Moral, ya que el director del Congreso, por problemas personales, ha tenido que ausentarse y bueno, le ha dado la palabra al doctor Valdivia para que sea él el que clausure este primer Congreso. Bueno, pues un poco ya adelantaba, muchas gracias, Félix, ya adelantaba anteriormente un poco la clausura del Congreso, ¿no? En el sentido de ir dando los agradecimientos, evidentemente, pues comenzar dando los agradecimientos al equipo de organización que ya he comentado antes, tanto en España como en México con Argeni, en Colombia, donde la cabeza visible era Juan, en Brasil, donde teníamos a Pedro, y en Chile, donde pues teníamos a Sebastián y a Claudio, ¿no? Muchas gracias a ellos. También, elemento importante y fundamental, los ponentes tanto de las mesas redondas como de las comunicaciones, ¿no? Mil gracias por aceptar nuestras invitaciones y mil gracias por compartir con nosotros vuestro conocimiento. Ojalá que en el futuro pues tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos y de volver a encontrarnos físicamente, no virtual, ¿no? Y principalmente dar las gracias a los que creo que son los más importantes, que son los asistentes al Congreso, y son las personas por las cuales se hacen estos eventos. Cuando comenzó la idea de celebrar un Congreso virtual de estas características, pues tuvimos muy claro que el enfoque pues serían profesionales que pudieran compartir experiencias, que pudieran enriquecerse y establecer una simbiosis entre uno y otro, y también estudiantes, ¿no? Estudiantes que tuvieran esa inquietud por formarse, por una formación continua,
y que estuvieran pues ya próximos a su práctica profesional. He recibido algunos feedback y creo que hemos cumplido con nuestro objetivo, ¿no? Ojalá nos lleguen más feedback y si no hemos cumplido con nuestro objetivo, pues que también nos lo hagan saber, ¿no? De manera que eso siempre es una buena, sería una crítica constructiva para mejorar, ¿no? Muchas gracias a los asistentes, a todos los que habéis estado en esta sala, que estáis ahora, que habéis pasado en algún momento. Y en la página web del Congreso, pues también disponéis con los vídeos de todo lo que se ha llevado a cabo en el Congreso. De manera que yo sé que el esfuerzo que habéis hecho muchos de vosotros, madrugando y adaptando horario al horario español, pues ha sido pues un esfuerzo importante, ¿no? Y queríamos que también tuvierais acceso a aquellas mesas redondas, aquellas ponencias a las cuales por horario, por cuestión de horario, no habéis podido asistir. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y espero que en el futuro nos volvamos a encontrar y podamos volver a compartir y trabajar juntos. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y enhorabuena a ese equipo organizador. Hasta pronto, muchas gracias por todo. Saludos a todos, buenas tardes.